Del maestro de coro, de los hijos de Coré, canto para oboes. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar, aunque bramen y se agiten sus olas y con su ímpetu sacudan las montañas, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Tiemblan las naciones, se tambalean los reinos. Él hace oír su voz y se deshace la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Elimina la guerra hasta los extremos del mundo. Rompe el arco, quiebra la lanza y prende fuego a los escudos. Ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, por encima de toda la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. El significado del Salmo 46 es muy poderoso e inspirador. Habla de la fidelidad, el amor y la misericordia de Dios, así como de su protección y guía. Este salmo es un recordatorio para todos nosotros de que, incluso ante la adversidad, Dios siempre está con nosotros. Podemos confiar en Él independientemente de lo que la vida nos depare. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en la angustia. Nunca nos dejará ni nos abandonará. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro escudo. Él nos salvará de todos nuestros enemigos y nos protegerá ante el maligno. Como cristianos, es fácil sentirse inspirados por este versículo. Nos habla del poder de la fe en Dios y de cómo Él siempre nos sacará de la oscuridad. Cuando nos disponemos a aceptar el nombre de Dios, a aceptarlo como el único salvador de nuestras vidas, todo nuestro entorno mejorará. Nuestro día a día es mejor y los problemas parecen difuminarse poco a poco. Y no porque se extingan en su totalidad, sino porque tenemos la certeza de que Dios se encargará de moldear nuestras vidas y de quitarnos ese enorme peso. Este versículo es una oración de agradecimiento y felicidad. Cuando aceptamos al Señor, ocurre un nuevo nacimiento en nuestro interior. Porque el pasado que se traducía en aquel viejo hombre perdido en sus deleites y vanidades, muere. Mientras comienza a aflorar nuestra nueva vida, con formas de pensar más puras y encaminada en Dios. Nos hace entender que el Señor está siempre con nosotros. ¿Qué nos puede faltar si Él está con nosotros? Nada. Seamos obedientes y tendremos la felicidad más genuina e importante, la felicidad y gracia de Dios Todopoderoso. Esperamos que estos mensajes de la Palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. Si es así, no olvide compartirlo, dar me gusta o dejarnos un comentario. Para no perderse ninguno de nuestros videos, no olvide suscribirse al canal.